Buenas noches, cordial saludo, saludos, estilo tailandés, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Curso Corto Virtual Sena, Cultivo de Palma de Aceite, Unidad Temática 4, Cosecha del Fruto de Palma, cuarta y última unidad temática, cuarta y última conferencia web. Bienvenidos, respetados aprendices. Bien, dado que en este momento no ha ingresado ningún aprendiz, entonces. Eh, normalmente es el primer punto, la primera parte de preguntas, entonces voy a lanzar de una vez con la segunda parte que corresponde a eh, orientaciones paso a paso. Me estoy alistando para compartir pantalla. Ya me encuentro compartiendo pantalla. Bueno, entonces tenemos eh, las fichas de caracterización. Aquí la recuerdo. Eh, por favor, tener presente respetados aprendices. Al menos el último hito. O tres o cinco u ocho. Bien, le recuerdo mi nombre completo. Por eh, favor, aprendices, incluir en los contactos de sus cuentas de correo electrónico estas direcciones de correo electrónico. Aprendiz, además de bandeja de entrada, recibidos, consulte, correo no deseado o spam diariamente. En lo posible, diariamente, al menos tres veces por semana. Vamos con el desarrollo, el primer punto, la metodología, el segundo punto, la primera parte, tercer punto, segunda parte, narración y orientaciones paso a paso, instrucciones sobre consulta, presentación en línea y creación y envío, según su tipo, de cada labor calificable para aprender en Actividad 4, con base en la guía de aprendizaje 4. En Actividad 4, recorrido breve por el material de formación. Conclusiones y resumen sobre lo que se aprende en cuarta semana de este curso, Actividad 4, unidad temática 4. Recomendaciones finales, de una vez me adelanto. Favor a aprendiz, avanzar con calidad diaria y gradualmente en el LMS desayuna. en un momento, voy a verificar una cosa. Bueno, eh. Retomando la recomendación final, favor aprendizaje, avanzar con calidad diaria y gradualmente en el LMS Desayuna directamente, presentando en línea o enviando oportunamente según tipo de labor, cada labor calificada para aprender, destinar unos minutos semanalmente para conocer más el cera Tercera parte, dudas e inquietudes finales. Entonces vamos con guía aprendizaje. Entonces, recordemos, desayuna.sena.edu.co se ingresa directamente. El nombre exacto del curso, entre paréntesis, el número de la ficha. Vamos a a tía 4. Guía Aprendizaje 4. PDF Guía. procesando, cargando. Bueno, vamos de una vez eh, a indicar que eh, la primera evidencia es eh, foro que se presenta en línea, el foro temático. La segunda evidencia es el estudio de caso pronóstico de cosecha. De acuerdo con el material de formación de la actividad de aprendizaje y los materiales complementarios o el material complementario, desarrollar lo que se pide. Entonces, los agricultores de la cooperativa La Royan se aborda como estudio, se continúa con el estudio de caso. Requieren de sus servicios técnicos para la realización del pronóstico de cosecha. Entonces, usted asume el rol de un experto en pronóstico de cosecha de palma de aceite. Entonces, realización del pronóstico de cosecha de un lote de plantación de palma de aceite, el cual presenta estas características. Entonces, el número del lote, 13A, la extensión de hectáreas, edad del cultivo, 4 años, distancia de siembra 9 metros, tipo de siembra 3 bolillo. Nos damos cuenta que la distancia de siembra y el tipo de siembra, pues, son muy conocidos ya. Estimativo para, de producción para 4 meses. Una realizada el muestreo se obtuvo la siguiente información. Entonces, acá eh, trabajadores de esa cooperativa hicieron el recorrido, eh, mostraron estas plantas, eh, eh, de determinado número de plantas, y en ellas se hicieron con terracismo. Entonces le presentan estos resultados de ese muestreo. Entonces, es magnífico. Entonces, usted con base en estos resultados tiene un soporte para hacer el estimativo de producción. Según información estadística de la zona, las palmas de SAD, 4 eh, de esa edad, se producen racimos con un peso promedio de 11 kilogramos. Entonces, racimo, eh, peso promedio de 11 kilogramos, tenerlo presente. Y la distribución porcentual de producción de cada mes es febrero 17%, marzo 22%, abril 37%, mayo 24%. Con la información suministrada, realizar el pronóstico de cosecha según metodología. Entonces, promedio de racimos por, por planta. Entonces, usted se basa en estos resultados para establecer el, el promedio de racimos por planta. Es calcular ese promedio. Número total de plantas del lote. Entonces, teniendo en cuenta que está estadizada 100 siembras, tipo de siembra tras bolillo, la extensión de 10 hectáreas, usted puede calcular... El número total de plantas. Aplicando la fórmula para tres bolillos. Número total de plantas del lote. Total de racimos a cosechar en el lote. Total de producción en, 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 en kilogramos y lo convierte a toneladas. Recordemos que una tonelada es igual a mil, mil kilogramos. Distribución de la producción mensual de racimos. Distribución de la producción mensual en toneladas. Entonces, en procesador de palabra. También brindo la oportunidad, si usted está familiarizado con hoja electrónica, por ejemplo Microsoft Excel, es otra opción. Entonces, sea la opción de eh, procesador de palabra, el que tenga a la mano, por ejemplo Microsoft Word, o también eh, hoja electrónica u hoja de cálculo, por ejemplo Microsoft Excel. Entonces, da respuesta a este estimativo de producción. Bueno, desafortunadamente, en la guía de aprendizaje de esta unidad temática 4, eh, se estableció un criterio de evaluación que no corresponde. Entonces, asimile, por favor, como criterio de evaluación, elabora acertadamente el, el estimativo, el pronóstico de cosecha. Básicamente, ese es el criterio, criterio de evaluación a considerar para esta evidencia. La otra, recordemos que es el foro temático, cosecha del fruto. En ese foro temático, vamos a mirar qué es lo que, cuál es la pregunta de soporte para la discusión. De acuerdo a los conocimientos adquiridos y, al, y a la, a, al aprendizaje en materia de formación, se plantea este foro temático. Bien. Yeah. Discusión argumentada acerca de la eficiencia en los procesos de cosecha. La cosecha es la etapa final de los procesos y prácticas agronómicas realizados para obtener una alta producción de palma de aceite, por lo cual debe hacerse en forma eficiente y oportuna para lograr los mayores rendimientos. Aunque la administración y los técnicos determinan la frecuencia y la duración de los ciclos de cosecha, en la práctica es el cosechero quien estima la madurez del fruto, en muchas ocasiones con criterios subjetivos que pueden llevarlo a cosechar racimos inmaduros los cuales tienen mayor contenido de agua o sobremaduros que afectan la calidad de aceite, causando un incremento en los costos de recolección y pérdida de fruta en el campo. Es muy importante realmente cosechar los racimos que efectivamente tengan la madurez, la madurez requerida. Teniendo en cuenta que un cultivo es una empresa, que estrategias a nivel empresarial, educativas, agronómicas, administrativas, financieras, entre otras? ¿Se pueden implementar en la plantación para mejorar la eficiencia en la cosecha y garantizar la obtención de aceite de la mejor calidad? Entonces, esa es la pregunta base para el aprendizaje. Las estrategias. Se presenta en línea este foro temático. Lista la guía de aprendizaje. Vamos entonces ahora. A regresarme un poco en la A4. Vamos a curiosear material complementario. Eh, la Palma, boletín técnico número 9, estimado de producción. Este documento no es colombiano, pero de todos modos eh, presenta de muy buena forma eh, la metodología de estimado, estimado de producción. Normas de cosecha y control de calidad para una madre productiva. de la Palma. Un artículo muy bueno. Y recordemos, el, el SENA elaboró me, varios videos, entonces cada capítulo corresponde a cada unidad temática. Entonces, para la, el capítulo 4, acá está el video, para que por favor, por favor lo aprovechen. Eso en cuanto al material complementario. Ahora sí vamos con el material de formación. En su versión y media. Cosecha del fruto de palma de aceite. Introducción. Bueno, la cosecha, la poscosecha, cosecha, eh, la extracción del aceite o la, o la transformación como tal. Aspectos muy importantes. En cuanto a los costos de operación del cultivo de la palma. Eh, la, la cosecha como tal representa de 25 a 30% de los costos de operación y compromete un importante porcentaje de mano de obra. Eh, bien, eh, he venido eh, indicando que resulta muy provechoso el, 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 el uso de, de tracción animal, de transporte de animales de los racimos cosechados. Sin embargo, esto implica eh, ciertos costos tiene su gran ventaja de que se, es mínima o casi que nula la, el riesgo de compactación del suelo pero pues en, en muchas plantaciones de, de palma africana adoptado por el paso de tractor con remolque para eh, para el transporte dentro de la, de la plantación eh, sin embargo es es muy importante una adecuada calibración adecuada calibración de las llantas tanto el tractor mismo como el remolque, pues, para eh, generar un mínimo impacto posible sobre el suelo para prevenir problemas de compactación. Entonces, hay que planear muy bien los recorridos de tal forma que, pues, eh, no se genere recorridos excesivos al interior de, de la plantación de palma para, para prevenir este problema de compactación. Pero hay que reconocer que muchas partes de, de Colombia y del mundo, pues, eh, ha tomado bastante fuerza el transporte mecanizado de los racimos cosechados. Cosecha. Bueno, acá vemos un grupo considerable de, de racimos cosechados. Entonces, aprovechemos, por favor, esas eh, fotografías a color. Entonces, la cosecha consiste en estos tres aspectos, en estos, perdón, seis aspectos fundamentales, cinco aspectos fundamentales: hacer monitoreo, proporcionar buen drenaje, eliminar arrevencias, si necesario, eliminar plantas enfermas, realizar aplicaciones de suicidas y, preferiblemente, productos biológicos. Desafortunadamente, no todos los frutos de un racimo maduran al mismo tiempo, pero. Hay que cosechar el racimo que tenga el mayor número posible de frutos maduros. Por lo general, la producción de los primeros racimos ocurre entre los 30 y 36 meses, o sea, eh, dos años y medio y, y tres años después de la siembra en el sitio definitivo. La cosecha se realiza durante todo el año y para su ejecución es necesario conocer los aspectos como esta madurez, frecuencia práctica de cosecha, entre otras. Estado de madurez. Diferentes estados de madurez. Bueno, acá nos encontramos con un, un racimo que está maduro. Y cuando eh, hay desprendimiento natural de 5 a 10 frutos. Y que es, ubicamos en la zona de plato es un indicativo que nos da una muy buena precisión de que estamos frente a un racimo para ser cosechado. Entonces, hay escala de maduración donde lo óptimo es cosechar racimo maduro. Eh, hay que evitar recoger racimos verdes o racimos sobremaduros, peor aún, racimos podridos. Entonces, racimo maduro, estado óptimo de madurez, presenta de 1 a 50% del de fruto suelto, se evidencia desprendimiento natural de frutos. Color rojo-anaranjado brillante, cabe resaltar que el color de fruto depende en gran medida de la variedad sembrada. Entonces, es bueno eh, tener fotografías de racimos maduros eh, en, eh, y donde se note bien el color característico. Entonces, esto es una guía muy importante para los recolectores, los cosecheros. Pronósticos de producción. Entonces, hay tres aspectos a considerar en los pronósticos de producción: el agrícola, el industrial y el administrativo y financiero. ¿Qué son los pronósticos de producción? Son unos estimativos en kilos o toneladas de la producción futura. Realizarlo de manera minuciosa y acertada permite realizar la planeación de todos los procesos que implican la cosecha, los frutos y la, la post cosecha y, el, y la extracción del aceite para la toma de decisiones Entonces, en estas áreas. Bien. Entonces, eh, acá se, se plantea una propuesta de plano de, de, de cultivo para tenerlo presente de la descripción de la metodología identificar la plantación áreas homogéneas seleccionar plantas en el lote eh, tomando de manera datoria una muestra del 5% total de palmas plantadas hacer el recorrido y pues hacer el conteo de racimos. Contar racimos de cada una de las plantas seleccionadas. En plantación joven se pueden contar inflorescencias femeninas en antesis y alargar el, el estimado 5 o 6 meses. Eh, bueno, conocido el número de racimos de las plantas seleccionadas, se determina el promedio de racimos por planta. Este último valor se multiplica por el número total de plantas del lote para calcular el total de racimos a cosechar en el lote en el periodo estimado. Para estimar peso de racimos que se esperan cosechar, se deben tener en cuenta datos históricos de las plantaciones de palma, o sea, llevar adecuadamente registros. Para calcular el total de la producción en toneladas, el peso promedio por racimo se multiplica por el total de racimos a cosechar. Así se determina el total de la producción. Ejemplo de pronóstico de producción en una, en una plantación, que es, tengamos en cuenta este formato, es de gran ayuda. Entonces, el número del lote, la, la HA, hectáreas, el área, el área de cada lote, número de palmas del lote, edad, número de palmas de la muestra, promedio de los racimos por planta, total de racimos a cosechar, peso promedio de racimos dado en kilogramos y total de la producción dada en toneladas. Bueno, distribución mensual del pronóstico de producción. Entonces, pronóstico mensual, número racimos, las lotes, eh, por, por estos lotes. Información histórica de distribución de producción mensual. Tenerlo en cuenta para la distribución mes a mes de, de esa producción. Esta otra tabla también es de, de gran valor. Frecuencia es de cosecha. De cosecha. Queda de cultivo material vegetal sembrado de época de la En época lluviosa, pues hay que establecer mayor frecuencia de cosecha. Herramientas de cosecha. Cosecha con chuza. Con cinceta también se puede usar. Y con el cuchillo malacho. Procedimientos de cosecha. Bueno, eh, una vez que se retira el, el, raci el racimo, eh, hay que hacer corte en B del pedúnculo del racimo. Esto facilita su manejo posterior. Recolección de frutos sueltos. Evitar dejar fruta madura sin cosechar. Evitar el corte de racimos verdes. Cortar el película en forma de B y arrancar el racimo. Recoger toda la fruta su suelta en forma manual. La fruta cosechada de trasladarse el mismo día al centro de acopio y a la planta de beneficio. Esto para, para proteger la calidad del aceite que se va a extraer. Recolección y transporte. hombres, tracción animal y equipos mecánicos. Pues hay que reconocer que eh, en cada vez en Colombia y en muchos otros países del mundo, pues, está tomando fuerza el uso del transporte con equipos mecánicos, tractor y remolque. Pero muy importante estar al tanto de la adecuada presión de aire de las llantas, tanto del tractor como el remolque. Y pues ser moderados en cuanto al tránsito en cuanto a la circulación dentro de la plantación para mm, reducir al mínimo, al mínimo posible el riesgo de compactación del suelo. Listo. Bueno, la metodología, las orientaciones sobre la forma de avanzarse manualmente en este curso. Cada aprendiz en nada. Entonces, para que por favor tenganlo muy presente, respetados aprendices. Las conclusiones. Las herramientas, la recolección y transporte, el control de calidad. Resumen, cosecha. Entonces, antes del, del, del día de la cosecha, pues hay que asegurarnos que la zona del plato esté libre de arbences. Esto va a facilitar la recolección de los frutos desprendidos. Bueno, en algunas plantaciones pues se usan binóculos. también se, se recurre a, se apoya uno con, con dispositivo móvil, con celular. Sin embargo, en algunas plantaciones, sobre todo de palmas adultas, ya de altura considerable, han optado por el uso de tractor con eh, plataforma que tenga canastilla y en la canastilla se sube el recolector. Esto implica una gran ventaja porque el recolector va a estar muy cerca del racimo que va a cosechar. Entonces, de esta forma, va a poder observar y tener certeza de cosechar un racimo que realmente esté en el punto de madurez. Entonces, esta práctica ha tomado fuerza en algunas partes de Colombia y de otros países. El uso de tractor con eh, soporte telescópico con brazo mecánico en cuya extremo está canastilla y en esta canastilla va el, el cosechero. Está de madurez. Reflexiones, muy valioso implementar las buenas prácticas agrícolas, habituándose a mejorar, a manejar formatos con sus registros para demostrar que se hacen las cosas bien y contar con suficiente información que sirva a sólida para tomar decisiones. Metodología para estimativos de producción cada cuatro meses. Entonces, ahí está la descripción de la metodología. Frecuencia y herramientas de cosecha. Palma menores que 6 años tiene mayor velocidad de formación de ácidos grasos. Por eso los ciclos de cosecha son de 8 a 10 días. En palma mayores que 6 años, el intervalo se reduce de 10 a 15 días. La época del año. Entonces, en época lluviosa, pues hay que cosechar con más frecuencia. Las herramientas manuales de cosecha. Entonces, el procedimiento que hace el equipo de trabajo. Normalmente son tres personas. El cosechero, el, 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 el transportador el que está a cargo del tractor o de la, del animal para la tracción para la tracción animal y el pepero que recoge el plato los frutos sueltos. Corte solamente las hojas necesarias. Entonces hay que ser moderados. Recordemos que se, fisiológicamente en la palma se dejan de 39 a 45 hojas por, por palma. Bueno. Bueno, hacia futuro, respetados aprendices SENA, tengan en cuenta la tecnología de Microsoft Teams. Eh, para algunas reuniones virtuales, algunas conferencias web pues, se programan con esta tecnología. Eh, y también... Eh, especialmente para aquellos aprendices que están en formación titulada, pueden aprovechar la cuenta de correo electrónico SoyCena. Entonces tengan en cuenta también para familiarizarse con las, los recursos de Microsoft, estas dos páginas web de soporte técnico de Microsoft. Bueno. Continúo con las recomendaciones finales. Favor seguir aprendiendo con más cursos cortos virtuales Sena. Aspirante, puede inscribirse ahora y por orden de inscripción, para luego de dos semanas o más iniciar formación en el curso corto virtual Sena en el que se haya inscrito. Recuerde, por favor, todos los cursos cortos virtuales Sena de escena, la familia agrícola tiene inscripciones disponibles. Están identificados por los iconos en forma de dedo, de dedo hacia arriba. Si desea obtener una información básica respecto a algún curso corto o virtual, entonces clic sobre el, el icono en forma de ojo. Bueno, en este periodo de transición donde se está migrando la información a la nueva infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones del SENA, eh, recordemos que este mes de julio no navegamos dentro de sofía En SOFIA se está migrando la información. Entonces, para este mes de julio, para aquellos aprendices y aquellos aspirantes, colaboren por favor, respetados aprendices, en ayudar a divulgar. Para aquellos eh, aprendices que deseen inscribirse a cursos cortos virtuales, se, habitó, se habilitó temporalmente esta dirección de internet. https2.diagonal diagonal senanet diagonal, diagonal cursos-cortos. Para tener presente esta dirección internet temporal para poder eh, para que sea posible inscribirse en el transcurso de este mes de julio. Confiemos que para agosto ya la situación se normalice y estaremos al tanto de lo que nos indiquen en el SENA a través de, de su página web principal, de redes sociales y demás. Bueno, seguimos con las recomendaciones finales. Entonces, respetado aprendiz, se destine unos minutos semanalmente para conocer más el SENA. Entonces, aquí está la página web principal del SENA, aquí está las noticias, el histórico de las noticias, el glosario del SENA, el directorio del SENA. Y el SENA pues ha habilitado varios recursos para, para apoyar a los ciudadanos, a los empresarios. Entonces tenemos estas líneas telefónicas gratuitas para Bogotá está, está este teléfono, la línea gratuita para el resto del país aquí está, la línea de celular con WhatsApp. Entonces para realizar consultas eh, diferentes tipos de consultas en el Sena también se habilitó este número de WhatsApp, redes sociales y también pues recordemos el canal en YouTube del Sena. Bueno, en cuanto a las regionales, eh, la mayor parte de la regional del SENA coincide con departamento. Entonces, acá para la zona andina está la regional Cundamarca, la regional en la que trabajo. Eh, trabajo en el Centro de Tecnología Agropecuaria, de Mosquera, la regional Cundinamarca. Acá está el blog de este centro de formación. Eh, Le recuerdo mi canal en YouTube. Canal de YouTube. También tengo eh, blog personal. Y al interior del blog personal, pues hay, eh, está esta entrada. Bueno, eh, respecto a los aprendices, eh, tengo mm, registrado en Sofía y, y como usuario eh, mi cuenta de Gmail, luisanabria.com. Entonces es cuenta personal, pero también la uso para el trabajo. Y aparte de eso, también tengo cuenta institucional con tecnología Microsoft. Acá está. Aquí la recuerdo. Permítame un momento. Listo, ya, ya me conecté. Ya conecté el cargador eléctrico del portátil. Voy a verificar eh, cómo estamos. Ya. Yeah. Eh, qué pena con ustedes, respetados aprendices. Eh, accidentalmente me salí de la videoconferencia. Vuelvo, vuelvo a unirme. Uh -huh. Estoy nuevamente en la conferencia web. Eh, no hay problema, tranquilos. Aquí pues de todos modos se está corriendo la grabación. Y de, de todos modos, eh, en los primeros minutos verifiqué que eh, no había entrado ningún aprendiz. Entonces, sigo atento por si algún aprendiz ingresa a la conferencia web. Mientras tanto, eh, vuelvo a compartir pantalla. Bien, ya me encuentro compartiendo pantalla. Esta inversión, Listo. Bien, respetados aprendices. Eh, vamos aquí a actividad cuatro. Voy a hacer un, un recorrido un poco más detallado del material de formación. Nuevamente, pues, para asegurarme que quede la grabación. Introducción. Cosecha. Estado de madurez. La madurez del racimo se alcanza en un periodo comprendido entre cinco y seis meses desde la antesis, apertura de la floración para la polinización hasta la cosecha, siendo el estado óptimo de maduración el momento en que se logra el mayor contenido de aceite en el racimo y el menor porcentaje de ácidos grasos libres, acidez. Luego, la identificación de los racimos maduros o el índice de madurez se puede determinar a través del cambio de coloración y del número de frutos desprendidos, siendo este último el mejor indicador de madurez, debido a que el máximo contenido de aceite se logra cuando inicia el desprendimiento de los frutos, Narváez, Chilito y Bastidas, 1996. El racimo maduro, las características de racimo maduro. Y eh, se supone que, que maduro el racimo cuando se separan con facilidad por lo menos 20 frutos o cuando hay desprendimiento natural de 5 a 10 frutos siendo esos parámetros los que permiten decir el corte respectivo Brasil. Sí. Pronósticos de producción. Los pronósticos de producción son unos estimativos en kilos o toneladas de la producción futura. Realizarlo de manera minuciosa y acertada permite realizar la planeación de todos los procesos que implican la cosecha de los frutos para la toma de decisiones en las siguientes áreas: Agrícola, Industrial, Administrativa y Financiera. Frecuencia de cosecha. El ciclo de cosecha se define como el intervalo en días, comprendido entre dos cosechas de fruta en una misma área, teniendo en cuenta que la maduración de los racimos no es homogénea. Por lo tanto, hay que establecer ciclos de cosecha que dependen de factores como el material genético, la edad de las plantas y la época del año. Herramientas de cosecha. Procedimientos de cosecha. El trabajo del grupo de cosechadores consiste en entrar a un lote previamente programado y hacer un recorrido por las calles en zigzag, verificando en cada una de las palmas el desprendimiento espontáneo de frutos, que indica la madurez del racimo y revisando en las coronas la presencia de racimos maduros. Luego proceden a cortar las hojas que soportan tales racimos, las cuales se organizan en hilera y en puntos determinados entre las palmas. Después se cortan los racimos y se colocan en los platos junto con los frutos desprendidos, que luego son trasladados al borde del lote. Ahí se corta a ras y en forma de V, la porción del pedúnculo que sobresale y se organizan para ser llevados a la planta de beneficio. Recolección y transporte. La selección del sistema de recolección debe estar en función de las condiciones topográficas de la plantación, la infraestructura de caminos y la disponibilidad de recursos económicos. Los medios de transporte más utilizados en una plantación de palma son Bien, voy a hacer un recorrido rápido por el documento PDF, que pues dentro de unas horas lo compartiré por correo electrónico, respetados aprendices. Bien, respetados aprendices, eh, hemos eh, avanzado con la conferencia web 4, la última. Eh, respetados aprendices, les insisto por favor colocarse al día con todas las labores calificables para aprender antes de que sea el plazo definitivo que no se puede mover. Eso ocurrirá a las 11 y media de la noche del lunes 15 de julio de 2024. 2024. Entonces, para que por favor estén muy atentos. Otra cosa, respetados aprendices, muy importante cargar siempre, cargar siempre silbato. Cargar siempre silbato o pito. Nadie está exento, un terremoto queda uno bajo escombros, pero si uno logra pitar, entonces el personal de rescate lo ubica uno eh, de manera más rápida. Entonces, para tener en cuenta eso, por favor, eh, muestro nuevamente mi carnet. Bien, respetados aprendices, entonces eh, hemos avanzado. Con este curso corto virtual, cena, cultivo de palma, de aceite. Eh, les insisto, por favor, colocarse al día con todo antes de que se el plazo definitivo. Paciencia, entusiasmo, adelante, éxitos y hasta pronto. Fin de la cuarta y última conferencia web. Les pedí estilo tailandés. Aquí está corriendo la actualización del navegador Mozilla Firefox. Muy importante también tenerlo actualizado, verificar cada 15 días, quincenalmente, tener actualizados los navegadores web Mozilla Firefox y Google Chrome. Fin de la cuarta y última conferencia web.